Al inicio del debate le comentamos a nuestros televidentes que teníamos abiertas las ventanas de redes sociales de Facebook y Twitter del Tribunal Supremo de Elecciones para que ustedes nos dieran a conocer su opinión. Y justamente la siguiente pregunta viene del Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice así, Rodrigo Mora plantea lo siguiente: me gustaría saber cómo han logrado el patrimonio que poseen. ¿Donarían el salario? ¿Por qué hacer doble postulación? ¿Será que no quieren soltar la gallina con los huevos de oro? Muchas gracias a Rodrigo Mora, que expresó su pregunta en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia en esta ocasión, igual un minuto, caballeros, don Luis Guillermo Solís. Muchas gracias, don Rodrigo, por su pregunta. He sido profesor universitario durante 35 años de mi vida. También he sido funcionario de organizaciones filantrópicas y así es como he hecho mi patrimonio. Soy un trabajador de la educación pública, solamente he sido profesor de la Universidad de Costa Rica y por lo tanto lo que tengo es lo que soy y por lo tanto también no puedo donar mi salario porque de eso vivo, don Rodrigo. Como tantos y tantas costarricenses, vivo del trabajo que me gano. Es más, tanto así que incluso el semestre pasado estuve trabajando mientras acometía la labor de ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, si fuera electo presidente, sí estaría de acuerdo en congelar el salario del presidente de la República, de los altos mandos de la nación, porque me parece que la plata que ya está prevista es suficiente. No necesita ni el presidente ni su gabinete gastar más del dinero que ya de por sí ganarán desde el primer año de gobierno. Eso sí lo haría, pero el salario tengo que utilizarlo porque creo que el salario bien habido es un salario bienvenido. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad?